Aló. Aló. Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, ¿qué tal les ha ido con el trabajo? Ya se supone que la entrega es el día de hoy, ya vi que algunos grupos me han ido entregando y no sé si de pronto alguien ha tenido algún inconveniente. Bueno, entonces, bueno, igual ya en Classroom, pues, les quedó actualizado ya la fecha de entrega, que es para el día de hoy. Entonces, por favor, en el transcurso del día, los que falten por entregar, me pueden ir entregando esa parte, ¿listo? Bien. Ya pues con ese taller terminaríamos lo que tiene que ver con el módulo 3, con la parte de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entraríamos a una nueva parte del curso que ya tiene que ver con y aproximación de funciones. Entonces, en la carpeta de Google Drive está ya abierto el módulo 4, donde pues por ahora solamente tenemos la presentación, que es la de la clase de hoy. Aproximación de funciones. Más barato para empezar, porque yo lo haría de volumen, no de peso. ¿Listos? Bueno, entonces, pues como les decía, hoy iniciamos con la parte de aproximación de funciones, que, bueno, pues en general es un tema bastante amplio, incluye diferentes estrategias que permiten aproximar ya sea el valor de una función en un punto desconocido o estimar toda una función completa para luego hacer diferentes, digamos, cálculos que me permitan estimar valores en concreto. Y digamos que las más comunes maneras de aproximar funciones, pues, son la regresión y la interpolación. Entonces, seguramente la regresión ustedes la hayan revisado en algunos de sus cursos de ciclo básico, quizá en álgebra o en cálculo, en física también puede que la hayan utilizado en algún momento. Y es básicamente cuando nosotros queremos aproximar o queremos estimar coeficientes que corresponden a una función que ya conocemos, ¿sí? Entonces, el fenómeno se comporta de cierta manera, pero esa manera está determinada ya, ¿sí? Entonces, nosotros a través de una regresión podemos hacer el ajuste de ciertos valores que me representen dicho fenómeno a través de una función. Sin embargo, pues, esta aproximación mediante regresión lo que nos permite es, como les digo, definir un modelo aproximado. Muchas veces, como nos habremos dado cuenta, esta función que nosotros estimamos mediante una regresión no pasa por
por los puntos o por todos los puntos que nosotros queremos o que nosotros tenemos, ¿sí? Y aquí pues es donde empieza la gran diferencia con el concepto de interpolación. Porque con el concepto de interpolación casi siempre estamos hablando de polinomios y por lo tanto lo que buscamos es que la función pase por todos los puntos o por todos los valores que pertenecen a un conjunto de puntos. Y pues precisamente en esta parte del curso vamos a enfocarnos en los temas de interpolación, que de pronto son un poquito menos conocidos que el tema de la regresión para nosotros. Entonces, la filosofía de todas maneras no cambia mucho. Nosotros interpolamos para proporcionar estimaciones a diferentes valores que no conocemos a partir de un conjunto tabulado de datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de datos muestreado desde 0 hasta 0.4 con un espacio de 0.1. Entonces tenemos 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y el correspondiente valor de seno de X, ¿sí? Sin embargo, si queremos saber cuál es el valor de seno de 0.15 a partir de esos datos, pues tendríamos en ese sentido dos alternativas. Una, pues como les comenté, la parte de regresión, en donde tendríamos que ajustar, ya sabiendo que estos valores corresponden a una función seno, o no sabiéndolo, pero sí lo podemos asumir. Entonces, la regresión nos permitiría llegar a estimar esta función seno de X. Sin embargo, como con la interpolación nosotros, en teoría, no conocemos el comportamiento real de la función, lo que hacemos es estimarla a través de, por ejemplo, polinomios. Y tal vez el polinomio más sencillo que nos permite hacer esa interpolación es un polinomio de orden 1. Por lo tanto, quizás la interpolación más sencilla sea la interpolación lineal. Precisamente, utilizando ese valor de esa metodología con la interpolación lineal, lo que tenemos es este valor que tenemos acá con cuatro cifras decimales, ¿sí? 0.1493. Bueno, calculando el valor real, ya que pues, en este caso nosotros sí conocemos el comportamiento real de la función, entonces lo que tenemos es 0.1494. Sí, vemos que la diferencia pues, se nota apenas en la cuarta cifra decimal. Por lo tanto, para estos valores, una interpolación lineal pareciera suficiente, ¿cierto? Pero en sí, bueno, ¿qué es el problema? ¿Cómo planteamos un problema de interpolación? Entonces, como les decía, siempre necesitamos un conjunto de puntos. Aquí hablamos de n más 1 puntos para estimar un polinomio de grado o de orden n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, para hacer una interpolación lineal, necesitaríamos 2 puntos de los 5 que tenemos acá. Y con los 5 que tenemos acá, podríamos estimar un polinomio hasta de orden 4. Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de un conjunto de n más 1 puntos. Con ese conjunto de n más 1 puntos, más, o bueno, asociados al valor de la función evaluada en esos puntos, nosotros podríamos o podemos encontrar un polinomio que pasa por todos esos puntos, de tal manera que nuestro polinomio de orden n, o sea, f sub n de x, y para cualquier valor de y, es decir, para cualquiera de nuestros puntos, es igual a la función evaluada en esos puntos. En los puntos intermedios, pues realmente es difícil decir si esta igualdad se cumple. Lo ideal es que se cumpliera, porque finalmente eso es lo que queremos. Pero, con el polinomio
de orden n, sí podemos garantizar esta igualdad, en donde garantizamos que, por ejemplo, para x0, la aproximación evaluada en x0 sea exactamente igual al valor que conocemos que vale en x0. Así sucesivamente, así lo mismo con x1, lo mismo con x2, hasta xn. Y de acuerdo al orden, pues vamos a tener una interpolación de orden n. En ese caso, pues tendríamos, en este caso, por ejemplo, hablamos de interpolación lineal. Para esa interpolación lineal necesitaríamos un polinomio de orden 1, es decir, a por x más b. Un ejemplo aquí también sencillito, correspondiente a la interpolación. Me refiere acá a un conjunto de datos encontrados después de un experimento para medir o para estimar la viscosidad de acuerdo a la temperatura en el agua. ¿Sí? Entonces, como decía, aquí teníamos un conjunto de datos, en este caso tenemos 4 datos, y queremos estimar la viscosidad para una temperatura que no corresponde a los datos que están ahí, es decir, no está dentro de esa tabla. Aquí vemos entonces el resultado que corresponde a una interpolación lineal. Entonces, fíjense que tenemos un término independiente y un término que corresponde a primer orden de la temperatura. ¿Sí? En general, tendríamos un polinomio que se ajusta exactamente a los puntos de esta manera. ¿Sí? Tenemos una sumatoria desde k igual a 0 hasta n con cada coeficiente asociado a un orden de t. Y garantizamos que nuestra aproximación corresponda al valor evaluado en el respectivo, en la respectiva temperatura para este conjunto de datos. Acá tenemos entonces ya el valor que correspondería a reemplazar el término en esta estimación. Bueno, ahí la barrita está tapando el valor. En este caso, pues corresponde a 1.3924. Existencia y unicidad. ¿A qué hace referencia? Esto hace referencia a que, además de que nosotros queremos hallar un polinomio acá que cumpla esta igualdad, es decir, que en su aproximación sea igual al valor, realmente existe y solo existe uno. ¿Sí? Entonces tenemos que, precisamente, dado ese conjunto de n más un puntos, desde x0 y con su respectiva evaluación, f de x0, hasta xn, vamos a tener, bueno, también hay que suponer que estos valores son distintos, entonces no podemos tener valores de x repetidos. Ahora sí. ¿Pasó? Okay. Ya. Ahora sí, como les decía, este conjunto de puntos, suponiendo que son todos distintos, las x. Sí, las Y o las F, pues sí, ya dependiendo de la función, es posible que sean iguales. Bueno, de acuerdo a este teorema de existencia y unicidad, existe y es solamente uno el polinomio que, bueno, teniendo un orden de F, un orden N, o en este caso, pues menor o igual que N correspondiente al número de puntos, ¿sí? Se garantiza esta igualdad. Pues para los valores de 0 hasta n. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos 4 puntos, existirá un único polinomio de orden 3 que pasa por los 4 puntos.
nosotros hablamos también de, hace un momento estamos mencionando el concepto de interpolación lineal, donde a partir de dos puntos podemos estimar el polinomio de orden 1 que pasa por dos puntos, ¿sí? Entonces, precisamente, para esa estimación de un polinomio de orden 1, es decir, para esa interpolación lineal, necesitamos dos puntos. Ahora, para la interpolación cuadrática, que es de orden 2, por supuesto, vamos a necesitar tres puntos y el polinomio será un único polinomio o, una única curva que pasa precisamente por esos tres puntos mencionados. ¿Cómo se calculan esos valores? Entonces, vamos ahora con la interpolación lineal. Para la interpolación lineal, tenemos dos puntos con su respectiva salida. Entonces, tenemos x0 y f de x0, x1 y f de x1. Y para interpolar esos dos puntos, pues fíjense que tenemos esto: un corte evaluado en f de x0 más la diferencia de las funciones evaluadas en los puntos, dividida entre x2 y x menos x0. Bueno, aquí realmente debería ser x1. Bien, aquí tenemos entonces la forma de calcular esa interpolación lineal. Sí, a partir de estos dos puntos, x0 y x1, y sus funciones evaluadas. ¿Sí? Entonces acá tenemos precisamente esos valores. No sé si ustedes de pronto recuerdan en algún momento cómo hacíamos esa aproximación de la recta pendiente o la recta que pasa por dos puntos. Precisamente es esa misma interpolación. Ustedes se fijan, por acá tenemos la pendiente. Acá podríamos calcular el corte a partir de f de x1 menos x0. Y aquí tenemos la diferencia de x menos x0. ¿Sí? Entonces, básicamente, en eso consiste la interpolación lineal, en encontrar la recta que es única, que pasa por estos dos puntos. Acá tenemos un ejemplo sencillito, interpolar estos dos puntos, 1,2 y 2,4. Entonces vemos que tenemos ahí precisamente F1, o sea, la interpolación de orden 1, interpolación lineal de X, será igual a 2 más 4 menos 2, que corresponde a f de x1 y menos f de x0, dividido entre x1 menos x0, que corresponde a 2 menos 1, y ahí después eso multiplicado por x menos 1, o sea, x menos x0, y resolviendo todo eso, todo ese valor, pues vamos a obtener finalmente 2x, lo cual tiene sentido. Básicamente tenemos que la función acá corresponde a multiplicar por 2 el valor de x. Para la interpolación cuadrática, entonces hablamos de tres puntos. Dados esos tres puntos, el polinomio, porque es único, está determinado de esta forma. Entonces aquí tenemos los tres coeficientes. Tenemos un coeficiente b sub 0, un coeficiente b sub 1, que multiplica este término x menos x0,
y un coeficiente B sub 2 que multiplica a dos productos, X menos X0 por X menos X1. Entonces aquí vamos acumulando los puntos anteriores. Fíjense, entonces X menos X0, X menos X1. Si tuviéramos un punto adicional y quisiéramos hacer una interpolación cúbica, tendríamos más un término B3 que correspondería a B3 por X menos X0, X menos X1, X menos X2 y así sucesivamente. Y acá, entonces, empieza o aparece un concepto clave en esta parte de interpolación, que es cómo calcular estos coeficientes. Entonces, el término B sub 0 corresponde simplemente a evaluar F de X0, pero fíjense acá, B sub 1 y B sub 2 tienen una manera diferente de estimarse. Esta nomenclatura con corchetes hace referencia a un concepto que se denomina diferencias divididas y que corresponde básicamente a esta estructura. Acá tenemos f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. Sí, esto corresponde a la diferencia dividida entre x0 y x1. Eso aparece también acá, en esta parte, en la interpolación lineal. De hecho, si nosotros quitamos el término de aquí en adelante, B sub 2, tenemos precisamente la interpolación lineal exactamente tal cual la tenemos acá. Sin embargo, como estamos en la cuadrática, el término B sub 2, que es el que está ahí abajo en la pantalla, lo calculamos precisamente con la diferencia o con la diferencia dividida de la función f evaluada en x0, x1 y x2, que corresponde a todo el término que está ahí a continuación. Entonces tenemos en el numerador f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. A eso le resto f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y de todo eso lo divido entre x2 menos x0. Ya más adelante veremos cómo es la estructura de esas diferencias divididas. Antes de eso, pues digamos que en general nosotros podemos estimar la interpolación de orden n o el polinomio de orden n que interpola esos n más 1 puntos de esta manera. Entonces tenemos Fn, f de n de x, es igual, manteniendo esta estructura de acá, entonces teníamos b sub 0 más b sub 1 por x menos x0, más b sub 2 por x menos x0 por x menos x1, más sucesivamente hasta b sub n, x menos x0, x menos x1, x menos x2, hasta x menos xn menos 1, ¿sí? Y cada uno de esos coeficientes, b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub n, van a corresponder a esas diferencias divididas que les acabo de mencionar. Entonces acá tenemos, b sub 0 corresponde a f de x0, b sub 1 corresponde a la diferencia dividida de f en x0 y x1, y para n, pues tenemos la diferencia dividida para todos los valores desde x0 hasta xn. ¿Sí? Esto pues es un poquito abstracto todavía, pero acá tenemos entonces de forma recursiva cómo podríamos calcular esas diferencias divididas. Entonces, para la diferencia de orden 0, tenemos que es igual a la función evaluada en el punto, ¿sí? Entonces, de orden 0, solo la evaluamos en un punto y es precisamente la función evaluada en ese punto. Para la diferencia de orden 1, entonces tenemos dos puntos, x0 y x1 en este ejemplo, y lo que hacemos es f de x1 menos f de x0, o sea, las f's,
divididas entre las x, la diferencia x1 menos x0. Para la diferencia de orden 2, mantenemos esta misma estructura. Entonces, arriba las f's, pero estas f's corresponden a las diferencias de orden 1. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de recursividad. Y en el denominador, entonces, x, pero la última, o sea, x2 menos x0. Siempre como referencia x0. Y xk que corresponde a la diferencia, al orden de la diferencia. Aquí para cualquier valor de k, pues tendríamos la diferencia para x0, x1 hasta xk corresponde a la diferencia desde x1 hasta xk, fíjense que aquí quitamos x0, menos la diferencia desde x0 hasta xk menos 1. Aquí lo que quitamos es xk. Y abajo tenemos precisamente esas que quitamos, pero sueltas, xk menos x0. De pronto, viéndolo en fórmula, es un poco más confuso, pero lo que existe para verlo de forma interactiva es una tabla que nos permite ir calculando estos valores, como les dije, de forma recursiva. Recursiva quiere decir, entonces vamos haciendo diferentes pasos, un paso a la vez. Para la diapositiva anterior, ¿no debería ser la primera x0? O sea, ¿es fx0 igual a fx0? Aquí lo hacen, pues, en general para un xk. Si yo, por ejemplo, aquí necesito f de x1, pues entonces aquí puedo reemplazar x1. ¿Sí? Entonces, listo, bro. Es lo mismo, básicamente. Pues acá lo que hicimos fue poner los valores ya con números. Pero en general yo podría poner aquí, por ejemplo, f de xi, xj. Y entonces aquí en vez de x1 tendría xi, y aquí en vez de x0 tendría xj, y así sucesivamente. Para dejarlo, digamos, en términos generales. Pero igual es más sencillo y es más visual verlo de forma, en forma de esta tabla, ¿sí? Bueno, ya iremos viendo un ejemplito más concreto. En esta tabla vemos aquí, bueno, la iteración 0, 1, 2, 3 o el valor de i. Vemos todos los valores de xi desde x0 hasta x3 en este caso. El valor de la función evaluada en esos puntos, f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Y de aquí hacia la derecha planteamos entonces, ahora sí, las diferencias divididas, pues en el orden que deben aparecer. Las diferencias de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y pues si hay más, pues aparecen más hacia la derecha. ¿Cómo obtenemos estas diferencias de primer orden? A partir de estos datos, ¿sí? Entonces tenemos f de x1, x0. Entonces aquí depende de x0 y x1. Para x2 y x1, entonces aquí tenemos x2 y x1. Para x3 y x2, aquí tenemos x3 y x2, que nos van a permitir hacer este cálculo. Luego, con estas de acá, con estas de diferencias de primer orden, podemos obtener las diferencias de segundo orden. Y con las diferencias de segundo orden, obtenemos las de tercer orden y así sucesivamente. Fíjense que acá lo que se va construyendo es como una escalerita. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la tabla de datos. Las diferencias de primer orden llegan hasta n-1. Las de segundo orden hasta n-2. Hasta que finalmente las diferencias de orden n solamente es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso n vale 3 porque tenemos 4 datos, 3 más 1. Y entonces tenemos la diferencia de orden 3 para todos los datos como f de x3, x2, x1 y x0. Y estas diferencias son importantes porque, como les dije hace un momento, se constituyen en los coeficientes que me permiten construir mi interpolación. Entonces, cualquier polinomio de orden n de interpolación se escribe o se puede escribir en función de esas diferencias. ¿Sí? Entonces ahí tenemos
en la parte de abajo la ecuación que nos representa una sumatoria, vamos desde i igual a 0 hasta n, precisamente esas diferencias, multiplicadas pues por la productoria de x menos xj. Entonces, acá por ejemplo, aparece, fíjense que van aumentando esos valores que multiplicamos. Para primer orden teníamos un término sin x menos algo, y un término que multiplica a x menos x0. Para la interpolación cuadrática teníamos un término sin producto, uno con uno de los productos, x menos x0, y luego b2 que multiplica dos productos, x menos x0 y x menos x1. Y así sucesivamente para n, entonces íbamos a tener x menos x0, x menos x1, x menos x2 hasta x menos xn menos 1. Eso es lo que me está condensando acá, esta fórmula con una sumatoria y de una vez acá con las diferencias divididas. Esa estructura es básicamente este mismo cuadro que tenemos acá. ¿Listo? Bien, entonces antes de eso vamos a pasar a un ejemplo. Entonces aquí tenemos las entradas. Bueno, tenemos ya la construcción mejor de la tabla de diferencias divididas, que es esta que está aquí arriba. Y a la derecha tenemos el conjunto de puntos. En este caso tenemos tres puntos. Entonces la tabla llega hasta las diferencias de orden 2. ¿Cómo la construimos, la tabla de diferencias divididas? Entonces, como les dije, acá estas dos columnas, X y F, corresponden a las mismas X y F de los datos. Esta F, ya la de primer orden, la construimos a partir de esta. Y F de segundo orden la construimos a partir de esta. Y se vuelve entonces recursivo de esta forma. Por ejemplo, este 2 lo obtenemos acá de estas cuatro, de estos cuatro valores. Bueno, aquí antes de pasar a ese, pues tenemos la estructura. Como les decía, las dos primeras columnas de la tabla son las columnas de los datos. Entonces, X y F de X van aquí, igualitas. Luego, la diferencia de primer orden. Luego, la diferencia de segundo orden y así sucesivamente. Y acá sí tenemos, entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo de esas, de esa tabla de diferencias divididas? Entonces acá tenemos este primer valor, la primera fila de la diferencia dividida primer orden, la calculamos a partir de estos cuatro. ¿Sí? Entonces tenemos f de x1, entonces tenemos menos 3, menos f de x0, tenemos menos 5. Menos 3, menos, menos 5. Y en el denominador, x1, menos x0, 1 menos 0. Esta operación nos resulta en este 2 que está acá, que corresponde a el valor de la primera diferencia, bueno, la diferencia dividida de orden 1 de x0 y x1. De la misma forma, podemos encontrar este valor de 6. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tenerlo con x2 y x1. Entonces, f de x2, en este caso es menos 15, menos f de x1, es menos 3, dividido entre x2 menos x1. Entonces tenemos menos 1, menos 1. Esto de acá nos da menos 12, dividido entre menos 2. Por lo tanto, tenemos que 6 es el valor de la diferencia dividida de primer orden para x1 y x2. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ya de dónde salieron estos valores de 2 y de 6. ¿Sí? Acá, pues, queda el espacio porque llegamos hasta acá. No podemos hallar más de primer orden. Ahora sí pasamos a la de segundo orden, que es con todos los datos. Pero entonces,
como lo estamos hallando de forma recursiva, utilizamos estas dos que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces, la de segundo orden, x para x0, x1 y x2, que son los tres datos que tenemos, la calculamos a partir de las dos de primer orden. Entonces, f de x1 y x2 es este 6, menos f de x0 y x1, que es este 2, dividido entre x2 y menos x0. Menos 1, menos 0. Y ahí es donde viene este menos 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre estamos trabajando con cuatro valores. Para este, entonces estos cuatro de acá. Para este de acá, estos otros cuatro. Para la siguiente tabla, entonces los de esta columna y relacionados con la primera columna. Una vez construida esta tabla, los valores que aparecen aquí nos permiten reconstruir el polinomio de interpolación. Entonces, el primer coeficiente va aquí solito. El segundo coeficiente, 2, se acompaña por x menos x0. ¿Sí? Entonces, el que aparece aquí en la tabla. El tercer coeficiente va aquí, x menos x0, otra vez este, por x menos x1, que es este acá en este caso. Pues esa tabla nos permite, digamos, de forma recursiva y pues un poco más sencillo que con esos, que con todos esos valores, obtener esos valores de los coeficientes para finalmente llegar a la reconstrucción de nuestro polinomio de interpolación. Bueno, vamos a ver dos ejemplitos que corresponden a estos tres conjuntos de datos. Pero antes de ver los ejemplos, bueno, ¿qué vemos ahí en esas dos tablas? Que representan la misma función, pero están ordenadas de diferente manera. Sí, precisamente. Aquí tenemos el mismo conjunto de datos, solamente que tenemos los datos en diferente orden. Esperaríamos que la interpolación nos dé diferente o que nos dé igual. Igual. ¿Por qué igual? ¿Por qué igual? Porque para los mismos puntos no puede dar diferente representación. Tiene una representación única. Exactamente. Si recordamos... ¿La regresión tiene que ser igual? Ahí, en ese caso. Sí. Si recordamos por acá este teorema, nos dice que para este conjunto de puntos, de n más un puntos, bueno... Considerando que sean distintos, solo existe un único polinomio que garantiza esa interpolación. Entonces, aquí no nos habla en ningún momento del orden, solamente nos habla de estos n más un punto. Si vamos entonces al ejemplo, ya nos dimos cuenta que corresponden a esos mismos tres puntos en este caso, ¿sí? Solamente que están en diferente orden. Entonces aquí tenemos ya la reconstrucción que corresponde a las dos tablas de diferencias divididas. Entonces vamos a repasarlas. Aquí, primera y segunda columna, directamente de acá,
de estos dos valores. Ahora, este valor, ¿sí? ¿Se obtiene de dónde? De restarle, o bueno, de tener 3 menos 0, o sea, 3 dividido entre 2 menos 1, o sea, 1. ¿Listo? Ahora, este segundo valor 5, ¿viene de dónde? 8 menos 3 dividido entre 3 menos 2. Y el 1, ¿de dónde sale? 5 menos 3, eso nos da 2, dividido entre 3, o sea, el de aquí de la esquina, menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 sobre 2, que corresponde a este valor de 1. ¿Listo? Ahora, para esta otra tabla, tenemos los datos aquí en el mismo orden. Los valores van a empezar a dar diferentes. En este, bueno, no van a dar diferentes, de hecho dieron iguales aquí estos dos, pero este sí dio diferente. Acá tenemos entonces 0 menos 3, que ya nos quiere decir que llevamos un menos 3, dividido entre 1 menos 2, menos 1. Entonces menos 3 dividido entre menos 1 me da este 3 positivo. Ahora, 8 menos 0 me da 8, 3 menos 1 me da 2. 8 dividido entre 2 y obtengo el 4 de acá. Y nos queda este valor de acá, que sale de 4 menos 3, dividido entre 3, menos 2. ¿Sí? 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. 1 dividido entre 1, nos da 1. Y acá entonces tenemos la reconstrucción de esos valores. Tenemos el 0. Entonces, este 0 de acá pasa acá. Luego el 3. El 3 entonces acá acompañado por x menos 1, que es este valor de aquí. Y luego este 1 acompañado por x menos 1 de acá y x menos 2. Entonces, los coeficientes a partir de acá, a partir del que está aquí en Y, ¿cierto? Son estos, 0, 3 y 1, ¿sí? ¿Y por quién van acompañados? Entonces, aquí, por nadie. Aquí van acompañados por x menos 1, y luego aquí van acompañados por x menos 1 y x menos 2. Acá entonces tenemos la misma estructura. Coeficientes, 3, acá 3, acá otra vez 3, vuelve a aparecer el 3, y acá 1, aparece el 1. ¿Por quién multiplicamos? Por nada, entonces dejamos por 1. Acá viene x menos x0, pero x0 es 2. X menos x0, entonces x menos 2, por x menos x1, que aquí también es 1. Listo, entonces, aquí prácticamente lo único que aparece diferente son este 0 de acá, porque aquí aparece un 3. Y este que aquí multiplica 3 por menos 1, aquí multiplica 3 por menos 2. Esta parte es igual, aunque está en desorden, bueno, en un orden distinto.
pero al resolverlo todo, me queda de esta forma. X al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 1. Ustedes entonces pueden verificar precisamente que estos valores coincidan, pero pues es evidente que el orden de los puntos no debe afectar nuestro polinomio interpolador. Ya hablamos entonces de ese teorema de existencia y unicidad que nos dice que existe solo uno y pues no importa entonces el orden en el que tengamos los puntos, deberíamos poder llegar siempre a ese mismo polinomio. Propiedades de esas diferencias entonces están precisamente esas. Por ejemplo, f de x0, x1, x2 es igual a f de x1, x2 y x0 igual a f de x2, x1 y x0. O sea, lo mismo. No importa el orden, las diferencias son exactamente iguales. Lo vemos acá. Acá tenemos f de x0, x1 y x2. Si lo mantenemos en este orden, y acá tendríamos f de x1, x0 y x2, en diferente orden, pero el valor es el mismo. Aquí tenemos ahora un ejemplo un poco más, con varios puntos más. En este caso tenemos 5 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a irlo construyendo poco a poco. ¿Listo? Entonces fíjense, acá tenemos en la tabla, quitar esto, los mismos valores de x acá, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, y f de x, 3, 5, 1, 6, 9. 3, 5, 1, 6, 9. Para el valor acá de estas diferencias de primer orden, vamos a ponerle acá diferencia de orden 1. Y bueno, aquí reduzcamos un poco el tamaño. Vamos a tener 5 menos 3 dividido entre 4 menos 2. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto nos da eso? Bueno, 5 menos 3 vale 2, 4 menos 2 vale 2, por lo tanto acá vamos a tener 2 sobre 2 que corresponde a 1. ¿Listo? Para este valor, entonces vamos a tener estos 4. Voy a ponerlos acá, bueno, no debería ponerle rojo porque no se va a ver, pongámosle azul. Donde vamos a tener 5 menos 1 dividido entre, perdón, en orden, 1 menos 5, este menos este, dividido entre, aquí también en orden, este menos este. 5 menos 4. Entonces, en el denominador tenemos 1. 5 menos 4 vale 1. En el numerador vamos a tener menos 4. Menos 4 dividido entre 1 nos da simplemente menos 4. ¿Listo? Ahora vamos entonces con esto de acá. Entonces, ¿cuál sería el valor de esa diferencia ahí? ¿Cómo lo calculamos? ¿6 menos 1 sobre 6 menos 5?
Muy bien, ¿y eso cuánto da? Cinco. Exacto. 6 menos 1, 5, dividido entre 6 menos 5. Bueno, aquí. Sí, vamos a tener 5. Aquí rápidamente nos quedaría el último. 9 menos 6, 3, dividido en 7 menos 6, 1. Vamos a tener 3. ¿Listo? Aquí hemos ya construido la primera, bueno, la columna correspondiente a las diferencias de orden 1. Vamos ahora con las diferencias de orden 2. Entonces, esa la vamos a ir construyendo a partir de también 4 valores. Primero, estos 2 de acá. ¿Cierto? Siempre como referencia el x0 y como vamos acá, entonces bajamos a este puntico. Entonces aquí esta operación nos quedaría menos 4 menos 1 dividida entre 5 menos 2. Eso da 5/3. ¿Listo? Voy a ponerle aquí esta sombra hasta acá. Bueno, realmente es este. Bueno, siguiendo esa lógica, ¿cuál sería el siguiente valor? Nueve medios. Vamos a ver. 5, porque ahora vamos a tomar estos dos. Entonces, vamos a volver. Vamos a quitarle el sombreado a esto. Listo, entonces. Bueno. 5 menos 4. Dividido entre. Pues ya no vamos al de acá, sino al siguiente, que es. 6 menos 2. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos este 5 de acá, acá utilizamos este 6 de acá. ¿Y eso cuánto da? Pues aquí nos va a dar 9, acá nos da 4. Pues dejémosla así, dejémoslo como 9 cuartos. Y nos faltaría el último, que lo hallamos con estos dos. Aquí sí pongámosle entonces el valor del sombreado. Con este de acá, o sea, con el siguiente. Pero siempre como referencia, este de acá arriba. ¿Sí? ¿Qué tenemos? 3 menos 5
dividido entre 7 menos 2. Eso es menos 2 quintos. ¿Listo? Continuamos entonces con esta otra columna de acá. Bien. Pues aquí vamos a obtenerlo a partir de estas. 9/4 menos menos 5/3. Sería 9/4 más 5/3. Dividido entre 6 y 2. ¿Sí? Entonces, acá utilizábamos, para esta de primer orden, utilizábamos el 4. Para esta de segundo orden, utilizamos el 5. Para esta de tercer orden, utilizamos el 6. Aquí siempre va como referencia el 2 y siempre estos dos. Bien, acá hay algunos valores que no cuadran. Ok, no, creo que lo estoy haciendo mal yo. Perdón. Este 4 corresponde a este 4 de acá, efectivamente, para que nos dé 9 medios. Sí. Y acá. Bien, no sé qué está pasando por acá. No sé si de pronto aquí hay un error. Vamos a revisar las fórmulas. Sí, sí, qué pena muchachos, el error viene siendo mío. Acá tenemos es... En un momento voy a dejar de compartir, voy a revisar que dónde está el error, listo.
Bien, muchachos, ya me di cuenta de cuál fue mi equivocación. Entonces, regálenme un momento. No, la verdad no encuentro, muchachos, qué pena con ustedes, les debo esa explicación bien. Y pues porque finalmente con esta tabla es con la que nosotros reconstruimos y esa aproximación con los polinomios, ¿sí? Entonces los coeficientes que aparecen acá son los que yo voy a utilizar aquí en la construcción de mi polinomio de interpolación. Y, pues, el error, para continuar entonces con la presentación, vamos a calcularlo, o bueno, se puede calcular de dos formas. Una vez se tenga ese valor de interpolación, si conocemos el valor verdadero, pues simplemente lo calculamos como la diferencia. Si no lo conocemos, podemos utilizar un punto adicional. Entonces, eso sí sería necesario, un punto adicional. Calculamos esa diferencia con ese punto adicional para todos los puntos y la multiplicamos por x menos x0, por x menos x1, por x menos x2, hasta x menos xn. Tenemos también la interpolación de Lagrange, que es una manera alternativa para llegar a ese mismo polinomio. Por lo tanto, pues, el problema de interpolación se mantiene de la misma manera. Tenemos el conjunto de n más un puntos y buscamos encontrar el polinomio que pasa por todos esos puntos. Entonces, para el polinomio, para la interpolación de Lagrange, la estructura del polinomio que nosotros construimos es diferente, pero una vez se simplifican los valores, debemos llevar al mismo polinomio. La interpolación de Lagrange se caracteriza por esta estructura. Tenemos el polinomio va a ser igual a la sumatoria de esta expresión, que multiplica a la f evaluada en xy para todos los valores de xy, multiplicado por un término l sub i. Y ese l sub i pues corresponde a una productoria de esta forma. Entonces, es algo similar a lo que teníamos para la interpolación anterior que se denomina de Newton. Tenemos un coeficiente, pero ahora en este caso los coeficientes corresponden a los valores de la función evaluada multiplicado por un término que se constituye en una productoria. Esa productoria va desde cero hasta n, pero no incluimos el valor en el que j es igual a i. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo de interpolación de Lagrange para estos tres valores, o esta tabla de tres parejas de datos.
¿Ok? Entonces, para la interpolación de Lagrange, tenemos que calcular primero estos tres términos, L0, L1 y L2. L0 corresponde a una productoria, como ya lo vimos hace un momento. ¿Sí? Entonces, para L0 tendríamos la productoria desde 0, pero no se puede, entonces desde 1 hasta n, que vale 2, porque tenemos tres datos, n más 1, de x menos xi sobre xi menos xj. Entonces vamos a tener esto. X menos x1 sobre x0 menos x1. X menos x2 sobre x0 menos x2. Esta productoria me da esta expresión de acá. ¿Sí? Y luego calculando estos coeficientes, voy a obtener este que aparece aquí. Entonces, fíjense, 2, que es f de x0 o y0, corresponde a el coeficiente que está acá, ¿sí? Multiplicado por este L0. Entonces, si lo calculamos acá, vamos a llegar a 1/3 menos 1/4. Vamos a tener entonces 1/12 multiplicado aquí en el denominador por 1/3 menos 1, eso nos da menos 2/3. Y menos 2/3 por 1/12 me va a dar menos 2 sobre 36 o menos 1 sobre 18. Por eso aquí aparece este menos 18, que pues estaba aquí en el denominador 1 sobre 18. Sube como 18 y con signo negativo por el producto de esto. Y los términos que corresponden acá son x menos x1, porque estamos en el término del L0, entonces x menos 1/4 por x menos 1. De la misma manera, aquí planteamos este L1 como x menos x0. X1 menos X0. ¿Sí? Se demoró todavía cagando. Chocabar usted, ¿no? ¿Hale un pato, ¿no? ¿Comi caga? Pero ahorita. L1. Entonces, para este L1, la estructura es de esta forma. Arriba, X menos X0 y X menos X2. Aquí arriba, en el numerador, no aparece X1. En el denominador sí aparece, pero en todos tenemos x1 menos x0 y x1 menos x2. Para L2, x menos x0 sobre x2 menos x0, x menos x1 sobre x2 menos x1. Y haciendo los cálculos correspondientes, se puede estimar el valor de los coeficientes que corresponden para llegar a esta estructura de polinomio. O sea, el polinomio lo construimos con una estructura diferente, pero siempre tenemos que llegar a, siempre tenemos que llegar al mismo polinomio. Acá entonces tenemos un ejemplo en el que nos piden hallar la interpolación para este conjunto de datos. Por los dos métodos, por el método que vimos al principio y por la interpolación de Lagrange. Acá entonces tenemos precisamente ese método de interpolación de Newton con la tabla de diferencias divididas. Profe, ¿sí? Revisando ahí lo de las diferencias divididas del error, creo que tengo la respuesta de poder explicar. Porque, digamos, para el no sé si volvemos a la,
¿Al primero? Sí, sí. Acá. Aquí. Si se recuerda que yo le había dicho 9 medios. Sí. Es que yo había, digamos, para este, para el primer valor, el menos 1.66, se toman los dos primeros de F de la primera, de primer grado, pues. Sí. De acá. Y se resta 5 sobre 5 menos 2, ¿sí? 5 que menos. Sería el tercero menos el primero X, que sería X2 menos X0. Sí. Y ya para el 4, 5, sería 5 menos menos 4, que sería 9. Sí. Sobre X4 menos X2. O sea, ir bajando de a 2. X3 menos X1, perdón. X3 menos X1. Sí, así, claro, así los cálculos dan, porque aquí entonces tendríamos 3 menos 5, quedaría menos 2, sobre 6, uh-huh. sobre 4, quedaría 2, quedaría menos 1. No sé, ahí sería 7 menos 5, en el siguiente. Eso, 7 menos 5, sí. Pero entonces, lo que no me queda claro, y pues por eso es lo que quiero revisar mejor, es porque... Fíjense que acá, cuando hablamos en forma general... Sí, siempre se ve menos X0. El X0. Sí. Sí, entonces, pues, digamos, sí, claro, si yo hago con la... No sé si de pronto es que yo cuando revisé la parte de la construcción de esta tabla, la revisé un poquito a la carrera y no me fijé si es que se hace como usted lo está diciendo, porque así efectivamente los cálculos corresponden. Sí, pero si ve el X0 siempre da para el primer valor, que sería efectivamente el valor de B. ¿Sí? Siempre se divide por X0, pero para el primer valor. Sí, sí, tiene toda la razón. Entonces, sí, sí se cumple el otro. Sino que para la construcción de la tabla, sí. Entonces, al ponerlo yo en orden diferente... Sí, acá entonces lo que tengo es realmente, aquí sí tengo F de X0, X1, ahí. Me toca quitárselo. Vale, pues es el índice. Bueno, F de X0, X1 y X2. Pero aquí abajo lo que tengo es F de X1, X2 y X3. Sí, señor. Entonces aquí lo que hacemos es ya. Efectivamente. Aquí sí iría X3 menos X1. O sea, 6 menos 4. Y acá. X2, X3 y X4. Entonces tendría X4 menos X2. Sí, entonces, claro, lo que yo estaba mirando es como si acá tuviera siempre X0. Sí, entonces, pero aquí sí va cambiando este valor. De hecho, vamos a dejarlo así entonces con esta estructura. Porque aquí para 4 puntos tendría F. No, voy a pegar aquí esta expresión. Y le agrego X4. ¿Cierto? Ah, bueno, de hecho sería... No, acá. X0. X1, X2, X3.
Acá sí, x1, x2, x3 y x4. Y acá pongámoslo al principio. Sí, claro. Entonces, pues sí, digamos que mi confusión estaba en que yo estaba tomando aquí este x1 como si fuera x0. Entonces, hacía el cálculo de acá bien, pero estaba tomando como referencia este. Y realmente, como debo tomar referencia este primer valor o esta primera incógnita de acá, ella se va desplazando en la medida que yo voy construyendo la tabla. Acá tengo x0, x1, x2. Acá tengo x0, x1 y aquí pues sí, x0. De esa manera, entonces ya que estamos acá con el otro ejemplo, acá sí podemos entonces hacer esa revisión. Y es precisamente, bueno, con los de orden 1, tendríamos 3 por 1, 2, menos 1 por 0. ¿Listo? Bueno, 3, perdón. 3 menos 1, o sea, 2, dividido entre 1 menos 0, o sea, 2 sobre 1 corresponde a 2. Y acá, efectivamente, se va desplazando. 2 menos 3, menos 1, sobre 2 menos 1, que es 1. O mejor dicho, acá siempre vamos a tener la diferencia en 1 porque están en orden. Entonces aquí finalmente el cambio va a estar en los numeradores. Bueno, este ejemplo no nos sirve para ver el problema del error. Ah, no, sí, sí nos sirve. Para este tercer elemento, entonces tenemos 5 menos 2 dividido en 3 sobre 2, 3 sobre 1. Y acá, para este último vamos a tener 4 sobre 5, perdón, 4 menos 5 queda menos 1 dividido en 1, 4 menos 3. Para este de acá, para esta columna, entonces, en el numerador vamos a seguir manteniendo lo mismo. Menos 1, menos 2. Va a dar menos 3. Y acá, pues si partimos desde acá, entonces tenemos 2 menos 0. Entonces, por eso aquí tenemos 2. Para este coeficiente de acá vamos a tener 3 menos 1. Perdón, 3 menos menos 1 va a dar 4. Dividido entre 3 menos 1, que es 2. Y ahí sale este 2, 4 sobre 2. Y aquí, para este, tendríamos menos 1 menos 3, vuelve a dar menos 4, dividido en 4 menos 2. O sea, menos 4 sobre 2, queda menos 2. Y acá, para estos de acá, tendríamos, bueno, realmente sería 2 menos menos 1.5, entonces sería 3.5, dividido entre el de acá, ¿sí? Que ya vamos a terminar, el orden 3, 3 menos 0, 3.5. Menos 3.5 dividido en 3, pues acá lo reordenamos como 7 dividido en 6. Y acá, para este, entonces tenemos menos 2, menos 2, nos da menos 4. Y acá, 4
menos 1, que nos da 3. Bien, sí, por acá se me perdió la tablita de participantes. Ahora sí. Bien. Y acá, pues ya con esos coeficientes, obviamente ya nuestra interpolación, entonces se va acomodando. 1, 2, menos 3 medios, 7 sextos y menos 5 octavos. De esta primera fila. Y en la medida en que vamos aumentando, pues van apareciendo los coeficientes. Entonces, acá no aparece x menos nada. Aquí aparece x menos x sub 0, pero coincide con 0. Entonces tenemos x. X menos x sub 1. Entonces, x por x menos x sub 1. X por x menos 1. X por x menos 1 por x menos 2. X por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Resolviendo, nos da este polinomio de acá, que también obtenemos, que también podemos obtener con esta interpolación de Lagrange. ¿Sí? Entonces, aquí en esta interpolación de Lagrange lo que tenemos son muchas multiplicaciones. De pronto acá se ve un poquito más el tema de L0, L1, L2, L3 y L4. Entonces, para L0 tenemos x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4 en el numerador. Y en el denominador, siempre x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3, x0 menos x4. Cuando el coeficiente es 1, fíjense que aquí ya no aparece arriba x menos 1, aparecen las demás. En cambio, x1, que aquí en este caso coincide con 1, aparece siempre en el denominador 1 menos 0, 1 menos 2, 1 menos 3 y 1 menos 4. Así se construyen todas estas productorias y acá tenemos finalmente los resultados. L0. Entonces, L0 es este término de acá. Más 3 por L1 corresponde a más 3 por todo esto. Más 2 por L2. Más 5 por L3. Más 4 por L4. Y se llega a este polinomio también. Bien, nos queda hablar entonces de la interpolación inversa. ¿Por qué interpolación inversa? Porque a veces tenemos el problema contrario. Tenemos una tabla de valores que nos representa un experimento o una toma de datos y ya no queremos saber cuál es el valor en determinado X, sino cuál es el valor de X que nos da determinado Y. Sí, entonces, de esta manera, pues podemos utilizar de todas maneras la interpolación polinómica, pero lo hacemos de manera inversa. Entonces, aquí lo que hacemos es, con esta serie de tres pasos, tenemos nuestra interpolación, o tenemos nuestro conjunto de datos, los cambiamos de orden, ¿sí? Entonces intercambiamos a X por Y y a Y por X, realizamos la interpolación de esta forma, entonces ya lo que vamos a hacer es hallar a X
como una función n, o un polinomio de grado n, de los valores de y, y evaluamos. Bueno, esto tiene, por supuesto, algunas limitaciones. Entonces, si recordamos, la interpolación nos pedía una serie de requisitos. Uno, que los x fueran diferentes. Entonces, si ahora los x van a ser y, pues entonces los y deben ser distintos. Y, por supuesto, la función original debe tener una función inversa. Eso, pues, es una manera de garantizar que la interpolación inversa funcione. Entonces, aquí vamos a finalizar con este ejemplo, que es, tenemos esta tabla de datos, XY, 1, 2, 3, y Y, 3, 2, 2, y 1, 6, y queremos encontrar el valor de X para que f de X sea 2.5. Entonces, queremos aquí saber cuál es el valor de X que para Y me da 2.5. Entonces, fíjense que acá en nuestra tablita ahora la pusimos al revés. Los Y primero y luego las X. Y luego vamos construyendo nuestra tabla de diferencias. Para eso tenemos entonces acá 2 menos 1 sobre 2 menos 3.2. 3 menos 2 sobre 1.6 menos 2. Y acá, menos 2.5 menos 0.83 dividido en 1.6 menos 3.2. Entonces aquí dan nuestros correspondientes valores. Y planteamos nuestra interpolación de X como un polinomio de Y. ¿Sí? Entonces tenemos polinomio de orden 2. Los coeficientes se mantienen, o sea, la estructura de la interpolación es la misma, solo que ahora estamos interpolando a X en función de Y. Y menos Y0, Y menos Y0 y Y menos Y1. Y resolviendo, nos da acá este polinomio con su correspondiente valor ya evaluado en Y igual a 2.5, que es la que queremos encontrar en este ejercicio de interpolación inversa. Bueno, muchachos, aquí pues la idea era explicarles con un poco más de detalle los ejemplos para que quedara el concepto un poco más claro, pero pues como yo me confundí, terminé gastando más tiempo del que pensaba en la presentación y no me queda mucho tiempo para explicar los ejemplos. Entonces, la idea es empezar a revisar los ejemplos ustedes por su cuenta y el día jueves empezaríamos a mirar más de la parte práctica en cuanto a los dos tipos de interpolación y también el tema de la interpolación inversa, que básicamente lo único que tenemos acá para entender es que lo que hacemos es intercambiar los valores de las variables. Utilizamos a X como Y y a Y como X. Ok, muchachos. No sé si queda algo por decir, algo, alguna pregunta. Bien, entonces nos veríamos el día jueves. Les queda pendiente la entrega de la actividad el día de hoy. Ya, pues, como les dije al principio, no sé si todos estaban, pero ya hay algunos grupos que han entregado. Entonces, la idea es que en el transcurso del día terminen de entregar los demás grupos. Y bueno. Bueno, profe, que tenga un buen día. Listo. Ah, otra cosa, por favor, me lo entregan una sola persona por grupo para no tener trabajos repetidos ahí en clase. ¿Listo? Profe, dado el caso de que ya lo hayan entregado, por ejemplo, todos los integrantes del grupo, ¿bajamos el documento y solamente dejamos uno? Sí.
Sí, si lo pueden bajar, pues mejor. Si no, pues si ya lo subieron, pues ya listo. Pero los que no lo han subido, pues sí, uno solo por el grupo que lo sube. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Que esté bien. Bueno, igualmente. Hasta luego.